Agarra el parry, agarra el parry. Es lo que intento. Ahora sí viene lo más difícil. Ten cuidado con las burbujas. ¿Pero qué? No, ya nada, olvídalo. Rayos, así no vamos a conseguir el filtro Technicolor. Sería más fácil si dejaras de morirte cada 7 segundos. Ahora estoy sola de nuevo. Lo siento, es que no es tan fácil cuando no eres un unicornio. Oh no, nos vigilan. Hola a todos, por favor no hagan caso a lo que vieron, no sabíamos que nuestra camarógrafa había encendido la cámara. Pero bien, les queremos dar la bienvenida a este pequeño espacio que hicimos para celebrar los 3600 suscriptores que forman parte de esta familia. Y creímos que la mejor manera de hacerlo es respondiendo preguntas que les pedimos, por lo que ahora procederemos con ellas. Pero antes de empezar quisiera mandarle un saludo a Sebas, espero que disfrutes tu estadía en los backrooms. Ahora sí, sin nada más que decir, adelante con las preguntas. Pregunta de Skitibuku. ¿Qué te motivó a hacer este tipo de vídeos? ¿Cuál es tu video favorito de los que has hecho? ¿Algún anime que te guste? Voz Revil. ¿Qué tal, Skitty? Espero te encuentres bien. Verás, uno de mis recuerdos favoritos de la adolescencia, en aquellos años de 2012 a 2014, era llegar de la secundaria y consumir este tipo de contenido mientras realizaba mis tareas, se volvió un gusto bastante fuerte. Sin embargo, pasaron los años y les fui perdiendo la pista a las creepypastas de My Little Pony, ya saben, trabajos, competencia para entrar a la preparatoria y demás. Cuando llegó 2020, me llegó la nostalgia y quise volver a buscar estas historias, pero lamentablemente ya no eran como antes, de repente había algo que no cuadraba, las historias eran cliché o ya sabía lo que pasaría al final y eso no me permitía disfrutarlas, por más que buscara alguna nueva. Así que dije, ¿por qué no crear un canal donde pueda compartir esta nostalgia? Y mírame, aquí estoy. Respecto a tu segunda pregunta. Mi video favorito hasta el momento es el de Dejar Entrar, me entretuvo bastante ilustrarla y darle esa ambientación oscura. Eso sí, al verla hoy en día, me doy cuenta que tuve varios errores y me gustaría hacer un remake. Aunque eso será después. ¿Anime? Pues sí. Tengo varios que me gustan y entre esos están Gakugurashi, High School of the Dead, The Promised Neverlands, Course Party y Cells at Work por nombrar algunos. No me considero otaku, pero sin duda puedo disfrutar un anime. Ya por último, eso de revelar mi voz real aún no estoy segura, me da mucha pena, quizás después. Pregunta de cosas divertidas. Única pregunta y felicidades por los 3000 suscriptores. ¿Cuál fue la primera creepypasta que viste en general? Muchas gracias, agradezco sus felicitaciones, me ponen bastante feliz. Y, si tan solo mi yo de años atrás pudiera responder esa pregunta, diría que la de Cupcakes. Ya que esta fue la primera que miré y me introdujo a este mundo de las historias de terror y creepypastas. Pero hoy en día he visto muchas historias a lo largo del tiempo, por lo que no puedo decir solo una en concreto. Si hablamos de My Little Pony, ahí entra la de Cupcakes. Pero si hablamos de creepypastas o historias de terror de internet, entonces son las siguientes. Entre ellas están: Alimenta al cerdo. No solo los perros lamen. Nunca vayas a un McDonald's viejo. El Chao M. Y lo que regresó del bosque no fue mi perro. Esa cosa. ¿No era un perro, o bueno? Ya no lo era y la expresión de esa cosa me sigue todos los días. Pregunta de Madness Incorporation. Felicidades por haber logrado llegar tan lejos, pues aquí mis dos preguntas. ¿Cuál fue su inspiración para entrar al mundo de traer creepypastas de MLP al estilo de 2012?
¿Tienen planeado alguna colaboración con otros usuarios próximamente? Porque si llega a pasar, me gustaría un día colaborar con ustedes. Muchos saludos, chicas, y les deseo mayores éxitos y suerte en sus próximos vídeos y también en el siguiente capítulo de Pingamena, estaré atento. ¿Qué tal, Madness? Muchas gracias. Verás, mi inspiración tiene dos soportes. Una era la nostalgia de los años de 2012, y la otra eran ciertos youtubers que subían sus propios fanfics a la plataforma y a mí me encantaba escuchar. Así es, estoy hablando de Skolt y Pegasus de Rapsodiana. Ellos fueron mis principales modelos a seguir, solo que la diferencia es que yo solo adapto al español historias del fandom de habla inglesa, mientras que ellos crean sus propias historias. Yo también tengo mis propias historias, pero no me considero una buena escritora, y es por eso que decidí adaptar fanfics del fandom que habla inglés. En cuanto a las colaboraciones, me sentiría muy honrada al participar con otros youtubers, es todo un honor. Tan solo necesito terminar la historia de Pingamena para poder estar disponible y dedicarle tiempo a las colaboraciones, ya que no me gustaría quedar mal. Pregunta de JinDemon777. Se te extrañaba, en especial porque amo el contenido de tu canal, en especial porque me transporta a los mágicos años de 2010 y 2012, donde MLP y los creepypastas estaban en pleno apogeo. Mis preguntas son, ¿qué ocurrió con Crossed Equestria? ¿Los fanfics que suben están concluidos? No pido que lo suban en especial porque ya lo leí todo. ¿Pero por qué no concluyeron con el jardín de Cherili? Oh, es verdad. Creo que eso es una duda que la mayoría tienen, sobre todo los que son nuevos en el canal. Y pasa que hace un par de meses yo subí un video donde quería realizar un especial de los 300 suscriptores creando una maratón. Los candidatos eran entre la fiesta de Pingamena y Crossed Equestria. La cual la historia de Pingamena terminó ganando por un par de votos, y prácticamente estos últimos meses aún estoy emitiendo ese maratón de 4 capítulos seguidos en la que solamente llevo 2. Pensé que sería rápido, pero ocurrieron diferentes situaciones en mi vida que no me dejaron ser constante en este maratón. Por lo que hago lo posible por terminar la fiesta de Pingamena para luego subir otro capítulo del Jardín de Cherili, y seguido de ese un capítulo de Crossed Equestria. Entonces, ¿eso significa que en estos momentos no estamos produciendo el siguiente capítulo de Crossed Equestria? Nope, en estos momentos debemos seguir con el siguiente capítulo de la fiesta de Pingamena. Después irá el Jardín de Cherili, y después ahora sí seguiremos con Crossed Equestria. Así que no te preocupes, ya puedes ir desmaquillando a los extras. Pero la mayoría de ponis cancelaron sus actividades para venir a la cita de maquillaje. ¿Ah, sí? En ese caso, ¿di qué? No sé, a la camarógrafa le dio mamushka, por lo que no puede venir a grabar. Sí, diles eso. Charros. Pregunta de Splendant. Felicidades por tus 3000 suscriptores, aquí te dejo mis preguntas. ¿Cómo estás? ¿Te consideras alguien extrovertida, introvertida o un poco de las dos? ¿Qué animales te gustan? ¿Qué cosas te gusta hacer en el tiempo libre? ¿Tienes pensado en traer otro tipo de contenido al canal además de los fanfics? Eso es todo, ten un buen día, tarde o noche. Muchas gracias, Splendant. Me encuentro bien afortunadamente, gracias por preguntar. ¿Qué tal te encuentras tú? Honestamente me considero una persona introvertida. Bueno, mi creadora, no yo exactamente. Pero sí, hasta se podría considerar la callada del salón. Los animales que me gustan varían, pero los que resaltan son los caballos, los gatos, los conejos y arminios. Se me hacen tan adorables. En mi tiempo libre suelo escuchar música para relajarme, jugar algún videojuego de vez en cuando, editar los vídeos del canal y también imaginar cosas que sé que nunca sucederán, si algo muy raro pero es verdad. Respecto al contenido del canal, no tengo planes de cambiarlo, al menos no de manera extrema. Si llega el día en el que los fanfics se terminen, entonces podría traer historias de otras series o películas, etc. No sé, se me ocurren series como Gravity Falls, Bob Esponja, The Loud House, Kadoji, aquellas series que también tuvieron impacto con sus creepypastas. ¿Qué les parece la idea? Mientras no sea la historia de Dipper va a Taco Bell, no hay problemas. Pregunta de Aline y Neurillo. Mi pregunta es, ¿qué programas utilizas para editar tus vídeos y dibujar?
atención todos en esta parte. Yo sé que muchos youtubers utilizan programas para sus ediciones en computadora. Pero si ustedes quieren crear contenido y están en el mismo barco que yo de no poseer una computadora propia, entonces te presentaré a tus nuevos mejores amigos que te ayudarán en estos casos. Con esto quiero decir que si eres un creador de contenido, no necesitas un super equipo para crearlo, es solo cosa de ingeniárselas y sobre todo tener inspiración. Eso último es lo que me ha ayudado a subir vídeos principalmente. Pregunta de Tomás Reyes. Felicidades por haber llegado a los 3000 suscriptores. ¿Cómo te enteraste del show de Cuphead y cómo fue tu reacción? ¿Te gustan los videojuegos? ¿Cómo fue tu reacción al ver el tráiler de Learning with Pee? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Me saludas? Agradezco todo el esfuerzo que haces por estas creepypastas. Últimamente he visto creepypastas de otras cosas y la verdad son bastante horribles y rechazas. Pero cuando vi tu canal, tu contenido y cuando vi todas tus creepypastas dije, estas sí son buenas creepypastas. Sigue así. Y saludos desde Argentina. Muchas gracias Tomás, te mando saludos desde México. Desde el año 2017, casi pasando a 2018, yo empecé a introducirme en el juego y simplemente me enamoré. La música, los gráficos, los dibujos hechos a mano sin duda era digno de admirar. Además que las dos tacitas se me hacían muy adorables. Tiempo después me enteré que Netflix le iba a sacar una serie y me puse feliz, aunque tenía el temor de que tal vez no sería tan buena. Pasaron los años y el 18 de febrero salió por fin el tráiler. Me emocioné mucho, tenía tantas ganas por verla que se contrató Netflix con el único propósito de verla. ¿Y qué pasó? Pues... la amé, me gustó mucho. La animación es hermosa, los personajes son geniales, entendí todas las referencias al juego y el doblaje. Bueno, el doblaje pudo haber sido mejor, pero yo no me quejo, ya me acostumbré al doblaje que le pusieron. Y ahora estoy emocionada porque saquen la segunda temporada, no sé si puedo esperar tanto. ¿Cómo no nos vamos a acostumbrar al doblaje de la serie? Si estas dos semanas que pasaron desde su estreno, la hemos visto ya como 8 o 9 veces seguidas si no mal recuerdo. Es que de verdad me encantó. Los videojuegos son geniales, no puedo considerarme gamer porque no he jugado muchos videojuegos, pero al menos los que he jugado me agradan bastante. Tipo Poppy Playtime, Seiko no Sutoka, Five Nights at Freddy's, Doki Doki Literature Club y parecidos a esos. En cuanto al tráiler de Learning with Pee, sí. Sí lo he visto y me encanta bastante la idea que Cartoon Network nos ofrece, ojalá y algún día pueda salir esa serie. De hecho me encantó tanto que puse cascos a la obra e hice dos ediciones justamente de dos series siendo atacados por el glitch. De verdad que me inspira bastante. Y mi comida favorita pues, tengo varios platillos que me gustan, pero si puedo resaltar uno de ellos serían las galletas con leche. Ahora sí, Thunder Bueno que saluda a nuestro nuevo amigo. Hola, nuevo amigo Tomás. Acabo de investigar lo que es mamushka, y no tiene nada que ver con ninguna enfermedad. Pregunta de Origamix Loquendo 64. Hola, felicidades por los 3000 subs, soy suscriptor nuevo para tu canal. Jeje, en fin, estas son mis preguntas. ¿Subirás alguna creepypasta relacionada con la G5? ¿Conoces el crossover de Fallout Equestria y qué te parece el crossover? ¿Es cierto que la serie MLP Friendship is Magic tiene su lado oscuro como lo piensan? ¿Podemos ser amigos? ¿Cuál fue la primera creepypasta que te llamó la atención cuando te convertiste en Brony? ¿Y también cómo fue tu experiencia? Bueno, esas fueron todas. Saludos para ti. ¿Qué tal Origamix? Bienvenido a nuestro canal, espero te sientas a gusto que disfrutes de las historias que se suben. Me gusta tu idea de las creepypastas de la generación 5, tal vez si tengo mucha inspiración, yo misma pueda crear una historia que trate de esta generación. La historia de Fallout Equestria tengo entendido que es uno de los mejores fanfics escritos por alguien del fandom Brony, y eso es verdad, pienso que tiene un lore bastante interesante.
Sin embargo, es una historia bastante larga y no he podido tener la oportunidad de terminar de leerlo. ¿Qué estás haciendo? Estaba preparando la escenografía para la siguiente parte del jardín de Cherilee. No, dije que primero seguiremos con el siguiente capítulo de Pinkamena, y luego al terminar la historia, pasaremos ahora hacia el jardín de Cherilee. Ah, entonces. Ve, y llama a Pinkamena para el vestuario. Ejen, siguiendo con las preguntas. Yo pienso que toda serie tiene su lado oscuro, aunque sea mínimo, y My Little Pony no es la excepción. Por ejemplo, el hecho de ser alicornio los mantiene inmortales, por lo que seguramente verán a sus seres queridos morir. Tal vez no sea oscuro, pero sí es triste. Ahora, la primera creepypasta que me llamó la atención, como dije, fue la de Cupcakes, y esa fue la que me introdujo al mundo de las creepypastas, tanto de caricaturas como las que no. Puedo decir que más que creepypastas, las historias que más me gustan son los fanfics oscuros, o también llamados grimdark fanfics. Y ahí puedo decir que mi favorita es Silent Ponyville. Ahí por supuesto que podemos ser amigos. Pregunta de Rainbow de Sexe. Spooky, siempre me pregunté esto, y bueno, me gustaría saber. ¿Qué es la criatura de Geja al entrar? ¿Un demonio? ¿Un mutante? ¿O un cambiaformas? Un abrazo. Sabía que me preguntarían algo respecto a eso. Y, como no he tenido la oportunidad de explicarlo antes, se los podré decir aquí de manera breve. Ejem. Hasta donde yo supe, el autor de la historia de Dejar Entrar, nunca mencionó lo que era aquella criatura que salió disfrazada de Florerzai. Tal vez ya lo hizo y no me he dado cuenta, pero en fin, aquí les traigo mi hipótesis. Después de analizar un poco el comportamiento de la criatura de Florerzai, puedo deducir que se trata de nada más y nada menos de un skinwalker. Los skinwalker, o como yo les llamo en español, pieles andantes, son criaturas críptidas nocturnas que poseen la capacidad de transformarse en lo que ellos desean. Pueden transformarse tanto en animales como personas, o en una extraña combinación de ambos, y estos suelen deambular en lugares rurales como los campos o bosques. Estos suelen acercarse a su presa, tomando la forma de un animal o una persona, intentando imitar el comportamiento del mismo. Algo que cabe resaltar que no son muy buenos haciéndolo, y es fácil sospechar. Podemos decir que si se te acercara uno, podrás notar que algo no se encuentra bien con su aspecto, además que el comportamiento es un tosco intento de parecerse al de un animal o una persona normal, sobre todo si se trata de este último. Ahora, si lo pasamos al mundo de My Little Pony, sabemos perfectamente que hay muchas criaturas mágicas que viven en Ecuestria, por lo que no sería raro que este tipo de criaturas existan en este mundo, sobre todo cuando hablamos del bosque Verfi. Recordemos que los skinwalkers viven en lugares rurales y aquel bosque es perfecto para que estos vivan ahí. Y bueno, ¿quién es la pony que vive más cerca del bosque Verfi? Así es Florerzai. Mi hipótesis dice que una noche antes, o incluso la misma noche en la que apareció por primera vez en la ventana de Apple Bloom, esta criatura logró divisar a lo lejos a Florerzai en las afueras del bosque a tempranas horas de la fría noche. Por una u otra razón, esta criatura no tuvo la suerte suficiente como para acercarse y atacarla, así que simplemente se fue. No sin antes haber aprendido la famosa frase de hace frío aquí afuera, cosa que Florerzai dijo por lo mismo de ser una fría noche. Después de haber aprendido aquella frase, decidió irse a buscar otra presa, pero esta vez adoptando la forma de Florerzai, siendo esta la última pony antes de acercarse a Sweet Apollo y Chris. Y bien, el resto de la historia ya la conocen. Para concluir, decir que si esta criatura existe en la vida real o no, no estoy muy segura, ya que nunca me he encontrado con uno, agregando que parece ser que estas cosas solo viven en terrenos de los Estados Unidos. Pero si les interesa este tema de los skinwalkers, en YouTube y en el internet en general, pueden encontrar bastantes historias y relatos de personas que juran haber tenido experiencias e interacciones con este tipo de criaturas. Guaya, igual que la historia del perro que regresa del bosque. Así es, esa es una gran historia que pondría a muchos con la piel de gallina. ¿Qué fue eso? Parece ser que invocamos a uno. ¿Invocaste a un skinwalker? ¿Quién apagó la luz?
Así, olvidé decir que los nativos americanos tenían prohibido hablar del tema de los skinwalkers, ya que al parecer mencionarlo los atrae. Esa cosa se oye horrible, ya vámonos. De acuerdo. Bueno amigos, me encantaría seguir respondiendo preguntas pero... se hace tarde y aquí espantan. Si quieren una parte 2 de este apartado, no duden en dejar su like y comentar, eso ayuda mucho a recomendar el canal a más personas y... ya vámonos. Nos vemos en la próxima.